Regresamos con más información y me acompaña en el estudio Jesús Ochoa Alanís, quien es secretario estatal de Expresión Juvenil Revolucionaria en el Estado de México. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Tocayo. Muchas gracias por la invitación, por supuesto. Pues comenzando este espacio, mando una felicitación por el 14 de febrero a todas las amigas, amigos de Ixtapaluca y de todo el Estado de México. A ti también, amigo, muchas felicidades por este día. Ah, muchas gracias. Y en relación con las actividades que tienen los jóvenes en la política, más o menos ustedes, ¿cómo están participando para, pues, inculcarle a los jóvenes esa participación en los ámbitos políticos que a veces vemos, pues, hay como cierta resistencia de algunos? Sí, actualmente, pues, estamos viviendo una temporada donde, pues, pasando elecciones, todo el mundo se despreocupa de las acciones, pues, políticas, sociales, mucho mayor, pues, los jóvenes. Nuestro trabajo como EJR, pues, es llegar a cada rincón del Estado de México con distintas actividades que motiven, que no nada más nos hagan involucrarnos políticamente, sino llegar a varios ámbitos, como es el cultural, deportivo, que es el que más pega, por supuesto, el deportivo, el altruista. Y qué mejor que poder ser ese vínculo que pueda a los jóvenes, pues, involucrar en distintos temas. Además, esta última parte que mencionas, el altruista, además esos jóvenes, pues, se conjuntan para llevar algunos apoyos en algunas comunidades. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo hacemos? Finalmente, se ha dado la apertura dentro de distintos ámbitos, tanto políticos, sociales. Los distintos actores que nos llevan de la mano son quienes nos dan las herramientas para poder llegar a las colonias, llegar a las comunidades que más lo necesitan principalmente. Porque finalmente uno como joven tiene la intención de llevar algún apoyo, que más, lo que más se llega a dar es juntar cobijas, juntar ropa, juntar juguetes. Pero muchas veces, pues, lo más complicado es el traslado. Entonces se buscan esas alianzas, ese ánimo por poder apoyarnos mutuamente para poder llegar a distintos espacios. ¿Esta organización cuánto tiempo tiene desde que se formó y más o menos cuántos agremiados tiene a lo largo del Estado de México? Claro, a nivel Estado de México y, bueno, en general la Expresión Juvenil Revolucionaria, que si bien por nombre es de las más actuales del partido, a nivel pues podría decir que esta emana de la UR, que es la Unidad Revolucionaria, que esta sí es la organización más antigua del partido, creada por el general Plutarco Elías Calles, y que de ahí emanan distintos estatutos en nuestros en los reglamentos del mismo partido. Nosotros a nivel estatal tenemos un padrón de aproximadamente 2,000 jóvenes, en el cual, pues, mencionando que tiene nombramiento dentro de esa estructura, pero fuera de ahí también tenemos un padrón un poquito más amplio, pero en general, pues, nosotros tenemos una cobertura en 92 municipios del Estado de México, incluyendo ya la más actual, que es la zona sur del estado, que si bien muchos creen que es la zona más pesada, no, en general es una zona donde tienen ese ánimo y ese ímpetu por trabajar por las necesidades del Estado. Mencionas, es una de las más nuevas del partido y esta composición. En el Partido Revolucionario Institucional, donde ustedes están integrados, se ha venido dando un cambio en recientes fechas de dirigencia. ¿Cómo, pues, lo ven los jóvenes? ¿Cómo ven este cambio de dirigencia? Es un cambio sin duda muy importante, porque se está llevando de la mano la experiencia con la juventud. Lo podremos ver con los nuevos dirigentes estatales, que si bien, pues, vemos en Eric Sevilla, pues, una imagen fuerte, una imagen ya de trabajo de tiempo atrás, pues también vemos a una Montserrat, una secretaria general, que sin duda va a apoyar a los jóvenes en todos los ámbitos, y seguros estamos de que se va a poder trabajar de la mano con el directivo estatal. El siguiente año viene el cambio de gobernatura, ¿van unidos en el PRI? Se espera, no sabemos todavía. Realmente en la pasada asamblea que se tuvo, el presidente nacional del partido mencionaba una alianza que se espera se concrete, y por supuesto, pues, esperamos que de concretarse, el candidato sea de nuestro color. Ah, o sea, ¿creen que sí esa sea la vía para oponerse a Morena en las próximas elecciones y ganarle la gubernatura? El PRI está fuerte. Actualmente el Estado de México, lo vimos en la elección pasada, se recuperaron muchísimos municipios y finalmente no tenemos la menor duda de que se va a lograr poniendo al lado el candidato para que se logre la gubernatura y se siga manteniendo ese priismo tan fuerte en el Estado de México. Por último, ¿a qué le atribuyes que el priismo vuelva a resurgir después de que en 2018
pues es totalmente conocido que se que pegó la ola morenista. Muchos vieron al partido Morena como una opción. Ahora, en estas elecciones, 3 años después, no lo vieron tanto. Se recupera el PRI en el Estado de México, su bastión, porque es de donde desde hace años ha gobernado. ¿Por qué crees que se da esta nueva, otra vez podemos decir, no, nueva vuelta a ver al PRI como opción? Claro, el trabajo habla por sí mismo, y lo hemos visto en muchos municipios donde se les dio la oportunidad a otras personas de gobernar, no lo hicieron como se debía. No digo que todos los políticos de tal color sean iguales, claro que no, de igual forma nuestro partido también hay quienes lo han manchado, pero finalmente los jóvenes hoy estamos como una nueva generación que no viene a limpiar, viene a trabajar y viene a seguir formando esos líderes y esas comunidades, esas condiciones que nuestro país necesita para seguir siendo un país tan importante a nivel mundial. Okay. Pues algo que deseas agregar. Claro que sí, invitarlos a que sigan los trabajos de la Expresión Juvenil Revolucionaria. Vamos a tener en días siguientes foros importantes, comenzando este día viernes con un foro de estrategia digital en la Universidad Privada del Estado de México, en la cual vamos a traer a Jorge Laureano Garcés, quien es un estratega político muy importante a nivel nacional. Y por supuesto también invitarlos a que sigan el próximo encuentro legislativo universitario, por primera vez en el Estado de México, un encuentro donde todos los universitarios que quieran participar pueden ser aceptados. Está la convocatoria en redes sociales, inscríbanse y sean parte de esta nueva generación de jóvenes, de esta generación de jóvenes que estamos transformando a México. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias a ti, Jesús.